¿No debe llamarse vida lo que puede estar latente en un disco? ¿Lo que se revela si funciona la máquina del fonógrafo? ¿Si yo muevo una llave? Insistiré en que todas las vidas, como los mandarines chinos, dependen de botones que seres desconocidos pueden apretar. Y ustedes mismos, ¿cuántas veces habrán interrogado el destino de los hombres? ¿Habrán movido las viejas preguntas? ¿A dónde vamos? ¿En dónde yacemos? ¿Como en un disco músicas inauditas hasta que Dios nos manda nacer? ¿No perciben un paralelismo entre los destinos de los hombres y de las imágenes? La hipótesis de que las imágenes tengan alma parece confirmada por los efectos de mi máquina sobre las personas, los animales y los vegetales emisores.